Esta es la escuela Ajedrez para la Vida. Viene realizando un trabajo interesante a través del deporte ciencia, el cual consiste en enamorar a los chicos a este deporte y que a su vez aprendan a interpretar situaciones de la vida por medio de esa disciplina deportiva. A mí me ha parecido muy divertido el evento, pues a mí siempre me ha gustado jugar ajedrez. Y ese ya es mi segundo torneo. A pesar de que ya haya perdido dos veces, gané una vez, pues a mí me parece muy entretenido el torneo. Me parece bueno conocer a más gente, caras nuevas. O sea, campeón departamental y todo trajeron acá. Me parece muy interesante. Junto a este objetivo, el pasado domingo efectuaron un evento en el Colegio Liceo de Occidente, en donde acudieron 44 ajedrecistas de diferentes municipios del departamento del Valle. Ha tenido una participación increíble, ha venido gente de Bogotá, de Cali, de Buga, de todas partes. Los niños están encantados con decirles que han venido hasta campeones nacionales a jugar acá, y en Buenaventura el ajedrez se nos está volviendo tendencia. Imagínense que nuestros niños les están ganando también a niños de otras federaciones. Esto está muy bueno por acá. Convivir con ciertas personas de diferentes lugares, de diferentes sitios donde se trabaja el ajedrez, es bueno, porque así podemos aprender de los demás. Aquí no solo importa ganar, interesa construir ciudadanos en el mañana y que poco a poco se formen como deportistas para que aprendan a recibir el triunfo y cada día se exijan para alcanzar el éxito. Ajedrez para la vida, formación y construcción de grandes hombres.